presidenta en funciones. Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño que nos sintonizan. Al igual, muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Como ya lo leían, de conformidad al artículo 101 de la Constitución de la República, el Estado tiene el deber de velar por el interés de los consumidores, y esto con el fin de promover el desarrollo económico y social bajo un marco de orden económico que obedezca a los principios de justicia social. Esto con el fin de mantener la integridad humana y en este caso del pueblo salvadoreño. En el pasado, y me sorprende realmente la postura del diputado del FMLN cuando dice que la palabra justicia financiera se queda corta en esta propuesta. Y es que yo me pregunto, ¿a qué tipo de concepto de justicia financiera se refiere a él si en el pasado nunca hicieron como partido del FMLN nada frente a los cobros, cargos y comisiones indebidas, al sobreendeudamiento, al cálculo incorrecto y mala aplicación de intereses, a las cláusulas abusivas? En el pasado eso era inexistente, y la verdad es que trato de verdad de entender a qué tipo de concepto él se refiere cuando nosotros estamos trayendo a este pleno un pliego de reformas que realmente va a garantizar esa justicia financiera. Y no solamente eso, sino que viene a traer un alivio a las bolsas de la economía familiar. Quiero decir también que hemos recibido diferentes tipos de insumo por parte de las entidades encargadas de velar por este tipo de productos, al igual que también insumos por parte de la población, informes, reportes y denuncias. Eso ha sido el trabajo de la Comisión Financiera, no solamente sentándose con un grupo como se hacía en el pasado, sino que tomando en cuenta la opinión de los más vulnerables. Ahora bien, un ejemplo sencillo. ¿A cuántos salvadoreños no les pasó que en una emergencia utilizaron su tarjeta de crédito y ya tenían meses, digamos, de no utilizarla porque no se habían encontrado en esa emergencia? Pero cuando vienen y la utilizan, la tarjeta era denegada. Aquí viene un abuso. Y es lo que nosotros estamos estipulando en el artículo 11A sobre los efectos de la inactividad del uso de tarjetas. Y es que cuando esta situación se daba, número uno, no existía una notificación previa de la cancelación de este producto. Ahora tienen que hacerlo en un plazo no menor a los 30 días. ¿Qué quiere decir? Que está prohibido que a usted le cancelen su tarjeta de crédito sin previo aviso. Al igual que está prohibido el acoso de la preaprobación de tarjetas de crédito. Es bastante insistente cuando a usted le llaman también. El pueblo salvadoreño lo ha vivido, y le dicen que tienen una tarjeta aprobada, que a dónde se la van a ir a dejar. Viene el salvadoreño y dice, no, fíjese que no estoy interesado, pero vienen y empiezan a ofrecerle beneficios, y que no va a pagar su membresía, y que va a tener una tasa de interés preferencial el primer año, y empiezan a ofrecer y a ofrecer, pero no le ofrecen que le van a ayudar a pagar, no le ofrecen saber su situación financiera. Todo esto nosotros lo estamos regulando en esta propuesta. También como comisión nuestro deber es velar por esa justicia financiera, es velar porque las leyes realmente vayan acorde a la economía y a las finanzas familiares del país. Algo bastante importante, y le agradezco a la presidenta de la Comisión Financiera, y es que al igual que en el decreto número 120 y 200 de la ley del historial crediticio, me permitió hacer una propuesta en donde se le diera estricto cumplimiento a las leyes que salgan de la Comisión Financiera, y me refiero a responsabilizar no solamente a las personas a las que se le va a aplicar la ley, sino también a los que van a aplicar la ley. Y quiero hacer énfasis
en el artículo 52A sobre la inactividad administrativa y haciéndolo un poco resumido para que al pueblo salvadoreño le quede bastante claro, es que a las personas naturales o jurídicas que se consideren agraviadas por la inactividad en el seguimiento de sus denuncias, ya sea por la Superintendencia del Sistema Financiero, la Defensoría del Consumidor y el Tribunal Sancionador de dicha Defensoría, podrán ejercer las acciones legales correspondientes de conformidad de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo. En este sentido, nosotros estamos garantizando que la ley se materialice y no solamente sea una ley. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, la ley está, pero no se cumple. Aquí nosotros estamos garantizando que si usted no es escuchado, usted puede tomar acciones legales. También decir, nosotros no tenemos nada en contra de la banca. Nosotros no tenemos nada en contra de que ellos diversifiquen la oferta de sus productos financieros. En lo que no estamos de acuerdo y lo que nosotros no vamos a permitir es que garanticen la rentabilidad de estos productos a costa de abusos. Y así iremos nosotros trabajando pliegos de reformas a todas estas leyes que vienen ahorita afectando a la población salvadoreña, pero que con las reformas nosotros lo vamos a mejorar para garantizar esa agenda de inclusión financiera por medio de la justicia financiera. Quiero decir también, para puntualizar y quizás finalizar antes de hacer una reflexión, después de hacer una reflexión, es que manifiesto y adiciono mi apoyo a las reformas a la iniciativa de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Ahora bien, quizás voy a dejar un poquito de lado este tema de estas reformas y quiero compartirles una reflexión. Cuando nosotros, o mejor dicho, cuando los colegas diputados se abstienen o deniegan el voto a las diferentes iniciativas o reformas, no nos lo están negando a nosotros, se lo están negando al pueblo salvadoreño. Y me llamaba la atención la postura de una diputada que hablaba de el discurso, que cambiemos el discurso. Y voy al tema de las computadoras y voy a poner un ejemplo. Lamenté mucho no tener esta carta cuando se estaba tocando ese punto porque no tenía la cartera a mi lado. Sin embargo, aquí la tengo y lo voy a decir porque yo, como representante del pueblo salvadoreño, me convierto en la voz de esta niña que escribió esta carta. Tiene fecha del 11 de diciembre del 2021. Soy Vanessa. Le doy gracias a Dios y al presidente por haberme regalado mi computadora. Somos una familia de pocos recursos y nunca hubiera tenido una de esas. Gracias a él tengo una. Gracias, señor presidente. Que Dios me lo bendiga hoy y siempre. Me despido de usted, una futura profesional. Atentamente, Vanessa Mejía. ¿Cómo le puedo decir yo a esta niña que cambie el discurso? Nosotros solamente somos transmisores del mensaje de lo que dice el pueblo en los territorios, en las comunidades. Y vean, dibuja su computadora y pone gracias, presidente. Yo me siento orgullosa del actuar del presidente. Yo me siento orgullosa de estas computadoras. Yo me siento orgullosa de que esta niña, por medio de esa computadora, se sienta motivada y diga que va a ser una futura profesional. Cuando nosotros negamos nuestro voto, le estamos cortando las alas a estas personas. Tóquense el corazón, tengan conciencia y piensen en los vulnerables. Mi mensaje y mi reflexión es: pónganse en los zapatos de los más vulnerables. La mayoría de los salvadoreños son vulnerables. La mayoría de nuestras familias salvadoreñas son de escasos recursos. Cuando ustedes dicen no, cuando ustedes se abstienen, le dicen no a ellos. No a mí, no a la bancada ASEAN, no al pleno, es a la población. Así que todos los actos de justicia financiera, economía, seguridad, justicia, educación, salud,
todos son para ustedes, pueblo salvadoreño. No es para nosotros. Nuestro deber es hacerlo cumplir. Nuestro deber es que desde aquí salga el bienestar para toda la población salvadoreña. Que Dios me lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias, presidente en funciones. Gracias, diputada. Tiene la palabra. Bueno, un saludo a la niña que mandó la carta. Realmente, qué alegría que ella pueda disfrutar y sepa la bendición que ha llegado a su familia. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Gracias, señora presidenta.